clic será el primer paso para combatir la corrupción al interior de un gobierno y transparentar su actuación. Plataformas digitales conectarán a las sociedades con su gobierno. Con eso, prometen actuación inmediata a los problemas presentes. La condición para optimizar la política de datos abiertos es la participación activa de la sociedad con sus guías, con sus intereses establecidos precisamente a nivel digital y a nivel permanente. Es una nueva forma de participación democrática en el siglo XXI. De ahí la relevancia de lo que el día de hoy se está impulsando. Datos abiertos como condición para involucrar a la ciudadanía en las decisiones públicas, para actuar de manera inmediata ante los problemas presentes de gobierno, para poder enriquecer el conocimiento e incluso la innovación a través de la disposición permanente de datos. Con la firma de un documento, los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores concretaron 2 de 10 puntos de una agenda en materia de transparencia que combata la corrupción y gobierno abierto, pactada desde noviembre pasado entre el gobierno federal con las 31 entidades y en ese entonces el Distrito Federal. Reitero el compromiso, primero como gobernador del Estado de México, como presidente de la CONAGO, para impulsar la agenda de verdaderos gobiernos abiertos que rindan cuentas, que sean transparentes. Que no se nos olvide a los gobernantes que los recursos que administramos son del pueblo y nosotros nos debemos a la gente, nos debemos a la población. Lo menos que podemos hacer es ser precisamente transparentes, rendirles cuentas del recurso que administramos, que es finalmente de la gente, de la población. En Toluca, los integrantes de la CONAGO, citados en el Palacio de Gobierno mexiquense, anunciaron que en un plazo máximo de 100 días presentarán la actualización de sus leyes locales en los temas de rendición de cuentas, transparencia y gobierno abierto. Con imagen de Rafael Fuente, Emanuel Gallardo, Antena 125.